Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft 1.19 de Wild Update. Y chicos, este capítulo lo estoy grabando después del día 25, así que espero que hayan tenido y hayan pasado una bonita y muy, muy hermosa Navidad en compañía, por supuesto, de todos sus seres queridos, en compañía de sus familias, de sus amigos y, por qué no, también en compañía de sus mascotas. Si me preguntan a mí, yo he pasado una hermosa Navidad, estoy muy, muy, muy contento por eso. Y bueno, ahora mismo estoy a la espera de recibir, al igual que ustedes y que la mayoría del mundo, creo yo, este año nuevo 2023, que espero sea mejor que el año 2023 y que, dicho sea de paso, espero también que haya sido un buen año para ustedes. Y bueno, en este capítulo lo que voy a hacer es construir mi árbol navideño. Así es, típico de mí. Pasa Navidad y me atrevo a construir algo navideño. Bueno, este árbol debía haberlo hecho varios días atrás, pero como estaba haciendo el video de sobreviviendo 100 días en OneBlock, pues no me dio tiempo. Pero bueno, estoy aquí finalmente con este video que espero estén viendo antes de que acabe este año. Esa es la idea y espero tener éxito, de lo contrario será un fail. Y bueno, lo estarán viendo en el año 2023, que dicho sea de paso será el primer video. Bueno, ya veremos si este video pues logro sacarlo a tiempo, pero eso chicos, en este video toca construir nuestro árbol navideño. ¿Y en dónde? Pues en la zona navideña que había construido hace varios capítulos atrás, hace varios años también, un par de años creo, no sé si han sido 3 años, pero bueno, casi me había olvidado por completo de ese lugar, pero finalmente me acordé de él y dije, ok, voy a darle un nuevo elemento que va a ser este árbol. Bueno, tiene un árbol navideño, pero es uno pequeñito de abeto, uno generado naturalmente con un retoño y un poco de bone meal, pero en esta ocasión voy a construir un árbol más grande y con más detalles. Y bueno, como han podido apreciar en el timelapse, he estado recolectando muchísima madera de abedul. Y no, toda esta madera, junto con la que tengo en esta shulker box, no va a ser, digamos, la madera que voy a emplear para construir el árbol navideño. Ese árbol lo voy a hacer con madera de abeto, como es esperar, sino que esta madera la voy a emplear para remodelar nuevamente mis caminos del spawn, ya que en el capítulo anterior hice una pequeña remodelación, como han podido pues ver en ese capítulo, pero lo que no saben es que luego de culminar el capítulo hice otra remodelación. Básicamente cambié los tallos de, ¿cómo se llaman?, los tallos carmesí sin corteza por troncos de abedul sin corteza. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es utilizar más troncos de abedul, pero hice una pequeña modificación que les voy a mostrar ahora mismo. De hecho, voy a terminar de talar ese árbol que se encuentra atrás y los veo en casa, ¿les parece? Perfecto, ya estamos aquí. Au, no esperaba recibir ese golpe. Bueno, como sea. Bueno chicos, he aquí cómo están ahora nuestros caminos. O bueno, al menos este tramo, ya que la idea es... Bueno, esto todavía no está terminado. Necesito reemplazar algunos bloques, pero la idea es tener más o menos este... Bueno, ese acabado no, sino más bien este acabado de aquí. ¿Lo ven? He cambiado nuevamente los caminos, ahora he colocado muchísimos troncos de abedul como si fuera un tablero de ajedrez. Creo que combina bastante bien con los bloques de arenisca o con las escaleras de arenisca invertidas. Y he terminado también reemplazando los bloques de potsol por tierra enraizada. Un bloque que, dicho sea de paso, me va a costar muchísimo conseguir, ya que para esto hay que hacer que un retoño de azalea crezca sobre un bloque de tierra y no podemos craftear el bloque de tierra enraizada. Yo pensaba que se podía utilizar tierra con los... bueno, con las raíces de azalea, pero no, no se puede, chicos. Entonces, eso, voy a tener que, Dios mío, hacer crecer un montón de árboles de azalea, pero bueno, todo sea con tal de que este camino quede muchísimo mejor. Entonces, bueno, por ese motivo es que he estado utilizando o he estado consiguiendo muchísima madera de abedul para hacer este acabado en el otro tramo, y no solamente en el tramo de al frente, sino también en este tramo de aquí, el que lleva a mi casa, y en este tramo de aquí que lleva pues al árbol supremo y a las cabezas de...
Ovejas, como pueden ver, es algo que me va a tomar bastante tiempo, pero no se preocupen que esto obviamente lo voy a hacer detrás de cámara, solamente van a ver un pequeño corte y listo. Y algo que también les quiero mostrar es este nuevo acabado que hice aquí en mi casa. He terminado embelleciendo el camino que me lleva pues a la granja de musgo y también a lo que sería la granja de cultivos. Entonces bueno, esto también lo voy a tener que remodelar, colocar los troncos de abedul sin corteza. Y bueno, básicamente lo que hice hasta ahora en cuanto a modificaciones tiene que ver con haber quitado los bloques de adobe o los ladrillos de adobe por escaleras de arenisca invertidas. Y esto más que todo para que dé la sensación de que los caminos son más anchos, ¿ok? Los caminos son angustitos y digamos que siguen manteniendo las mismas dimensiones, pero reemplazando, como dije, los ladrillos por arenisca, eso, se logra un efecto, digamos, un poquito mejor, ¿no? Que los caminos, creo, ameritaban. Entonces me gusta ahora pasar por estos caminos y notar que son un poco más anchos y no se notan o no se sienten tan apretados o tan angostos. Y bueno, entonces lo que voy a estar haciendo antes de irnos a la zona navideña a construir nuestro árbol de Navidad, pues es eso, chicos, remodelar por completo estos caminos. Seguramente me tomará unos buenos minutos, pero finalmente el resultado va a valer la pena, así es. Entonces, bueno, voy a ponerme manos a la obra con esto y los veo luego del siguiente cortecito. Ok, chicos, finalmente he terminado. Y sí, lo sé, ha sido un corte, pero créanme que el tiempo que ha transcurrido desde el clip anterior a este ha sido uno muy largo. Así es, han pasado muchas horas, pero vamos, los caminos finalmente están terminados y el resultado final es uno bastante bueno. Nuestros caminos ahora lucen hermosísimos. Estoy más que contento con eso, el resultado final. Y tengo que decir que el mezclar los troncos de abedul sin corteza con la arenisca o las escaleras de arenisca invertidas es una combinación más que buena. Vamos, la mezcla es estupenda, chicos. De hecho, creo que voy a terminar replicando o repitiendo este mismo patrón en otros caminos o en otros lugares. O quizás no termine empleando los mismos materiales. O sea, el patrón, el diseño sí me gusta, pero creo que emplear los mismos materiales como que no, ya no sería tan genial. Pero oigan, podría emplear otros materiales que compartan el mismo tono. De hecho, el tono de la arenisca con la madera de abedul o con los troncos de abedul sin corteza es un tono bastante parecido. Este tono, no sé cómo decirlo, un tono cremoso, quizás avainillado, podría ser. Y bueno, hablando de avainillado, me acaba de provocar un helado. En fin, chicos, como dije, los caminos están finalmente terminados. Estoy más que contento con el resultado final. Y bueno, algo que también quiero acotar es que terminé desistiendo de la tierra enraizada. Así es, al final no terminé reemplazando todos los bloques de Pozzol por tierra enraizada. De hecho, me quedé con los bloques de Pozzol, en parte para ahorrar un poco de tiempo, porque si no me hubiera demorado todavía más. Y bueno, finalmente me quedé con este bloque más que todo por lo que transmiten, ¿saben? Si bien la tierra enraizada, digamos que tiene un tono que encaja un poquito mejor con arenisca y el abedul, pues eso, era solamente tierra. En cambio, el pozol, sí, su textura no encaja, pero me gusta lo que transmite, lo que cuenta, ¿no? Al menos a mi parecer, esto sería como una tierra rica en nutrientes, como si, no lo sé, estas pequeñas partículas fueran trocitos de flores o de hojas que se han desprendido de esta planta y están pues en descomposición y están abonando la tierra y eso. Me gusta más que todo esta textura por lo que cuenta, por lo que transmite. Así que sí, creo que queda bastante bien, chicos. Y bueno, esto en cuanto a este tramo y a todos los que están por allí. Y si recordarán, en el capítulo anterior les dije que iba a terminar creando un camino que llevara a nuestra granja de espeleotemas puntiagudos. Y lo hice, chicos. Así es este camino de aquí. Como pueden ver, es el mismo camino, pero eso, ya tenemos un camino que nos lleva pues a nuestra granja de espeleotemas puntiagudos. Y no solamente a la granja de espeleotemas puntiagudos, sino también a nuestra granja de verrugas del Nether. Así es, por fin tenemos un camino para llegar aquí, a esta granja. Antes tenía que llegar pues volando.
Y de hecho, ahora que pienso, creo que esto podría modificarlo. Es, digamos, un acabado que hice en su momento de manera rápida, improvisada, y ahora que lo veo es un tanto simplón. Creo que voy a terminar modificando esto cuando acabe este capítulo. Pero bueno, los caminos ya están terminados. De hecho, vamos a elevarnos para tener una mejor vista de todo lo que estuve haciendo. Y eso, el patrón definitivamente le da mucha, mucha vida a los caminos. El suelo ahora luce bastante agradable a la vista. Si esto lo hubiera hecho solamente con escaleras de arenisca, creo que hubiera quedado, no lo sé, no tan agradable, ¿no? Creo que solamente bastaría con echar una mirada y listo, ya está. En cambio, con este patrón, sinceramente a mí me provoca estar viendo y viendo y viendo constantemente y a cada rato, pues eso, ¿no? Es bastante genial, es como dije, un patrón en forma de tablero de ajedrez y me gusta bastante. Así que chicos, misión cumplida. Y otra cosa, como pueden ver, he terminado intercalando las flores de esporas con las linternas o las lámparas o los farolillos. Y bueno, esto más que todo porque al principio estaba pensando en colocar solamente flores de esporas. Una, no me iban a alcanzar, tengo muy pocas. Y creo que también lucía muy saturado. Entonces intercalando pues los farolillos con las flores de esporas, pues genial, se logra un acabado bastante bien. Así es, no luce saturado y de hecho creo que resulta más armonioso. Y bueno, eso chicos, misión cumplida. Nuestros caminos por fin están terminados. Ya no los voy a modificar, así que pueden estar tranquilos. Estos caminos nos van a acompañar por bastante tiempo. Y sí, es la primera vez que estoy bastante contento con, pues, el construir unos caminos. Me encantan bastante. Así que chicos, lo que vamos a hacer ahora es recolectar algunos materiales para empezar a construir nuestro árbol navideño. De hecho, antes de construir el árbol navideño necesito hacer como unas bases, digamos, que van a servir para darle la forma al árbol navideño. Y creo que esto lo voy a hacer utilizando piedra lisa, pero no sé si tenga suficiente. Pues no, no tengo suficientes bloques, apenas tengo 24. Así que lo que voy a hacer es cocinar piedra, chicos. Quizás unos 6 stacks podría ser. Sí, vayamos a cocinar 6 stacks de piedra. Como diría nuestro amigo de Wakanda, es bellísimo. Así es, me encanta bastante, chicos. De hecho, creo que voy a pasar bastante tiempo recorriendo los caminos más que volar para desplazarme, digo, de un lugar a otro. Entonces, bueno, tengo por aquí la piedra. Vamos a colocar por aquí 2 stacks y por aquí lo mismo. Creo que con 6 es más que suficiente. O tal vez necesite más, pero ya, eso lo conseguiré por mi cuenta más adelante. Como dije, necesito colocar las bases para construir nuestro árbol. Y básicamente van a ser curvas, ¿ok? Lo que quiero hacer es colocar una curva en cada lado del centro donde voy a colocar el árbol, ¿ok? Una curva por aquí, otra curva por aquí. O bueno, imaginen que esto es el centro. Construiría con los bloques de piedra lisa una curva en un lado, en otro lado, en otro lado y en otro lado, ¿ok? Y luego intentaría hacer una circunferencia a medida que voy subiendo, y esta circunferencia o estas circunferencias que construiría pues serían cada vez más pequeñas, ¿no? A medida que voy subiendo pues se reducirían, y ese sería, por decirlo de alguna manera, el esqueleto de nuestro árbol navideño. Y bueno, esa es la idea que tengo con respecto a la construcción de este árbol. Ya veré si termina quedando bastante bien, si termina quedando igual de bien como luce en mi imaginación, en mi cabeza. Y bueno, de ser así, pues oigan, mi habilidad para construir se está puliendo bastante bien, diría yo. Sí, lo veo. Está allí, chicos, nuestra zona navideña y nuestro arbolito de Navidad. Madre mía. Uy, cuánta nostalgia. Oh, por Dios. ¿Saben que ha pasado bastante tiempo que no vengo aquí? De hecho, creo que cuando terminé el capítulo navideño, no he vuelto a este lugar. Y sí, los cofres están vacíos. No creía haber dejado algo por aquí, pero uy, sí, me encanta volver nuevamente a este lugar. Y como pueden ver, hice una decoración bastante simple, solamente una plataforma de hielo comprimido. Y ya está, solamente vallas, un poco de nieve, que si no recuerdo mal, fue utilizando muñecos o golems de nieve, no recuerdo bien. Y me parece haber visto por aquí a este buen amigo, nuestro comerciante errante. A ver, amigo, ¿qué tienes? Pues eso, nada interesante. ¿Qué tal, amigas llamas? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es
construir estas cuatro curvas como si dibujara una especie de falda, ¿okay? O de vestido. No creo que vaya a quitar de momento el árbol, este arbolito de aquí. Sí, yo creo que voy a tener bastante espacio. Veamos. Sí. Ok, entonces chicos, lo que voy a hacer ahora mismo es simplemente tomarme el tiempo para construir estas cuatro curvas, porque también tengo que contar algunos bloques de espacio para que no terminen muy pegadas y eso. Entonces, cuando termine de hacer esas curvas, pues continuamos. Así es, lo que viene a continuación es otro corte. Bien, ya terminé de construir las cuatro curvas y nuestro árbol tendría la siguiente forma, chicos. Nada mal, ¿verdad? Bueno, ya veremos cuando terminemos armándolo por completo. Entonces, bueno, estas cuatro curvas representan un elipse, ¿ok? Para esto me ayudé de la página plots.uk, que es la que siempre utilizo para crear circunferencias. Bueno, en este caso he creado, como les dije, un elipse, ya que esto de aquí que ven es la mitad o una de las mitades de la parte inferior de un elipse, que tiene un ancho de 56, tiene un ancho de 35 bloques y tiene una altura de 56 bloques, ¿ok? Si se fijan, esto vendría de esta manera y si lo repito en el otro lado, pues iría así. Y si repito esto dos veces más, tendríamos un elipse, ¿lo ven? Entonces, bueno, esta parte la he terminado replicando en los otros tres lados y lo que hice fue dejar una distancia de 17 bloques, ¿ok? Por ejemplo, a partir de aquí, esta fila tiene 17 bloques hasta aquí. Y luego he dejado 5 bloques de altura, 4, 5, y he colocado esos 3 bloques, 2 bloques, 2, 1, 1, 1, y así hasta la parte más alta. Y de hecho, esta altura no es la verdadera altura del árbol. Lo que voy a hacer a continuación es elevarme, llegar a lo más alto, porque pienso colocar todavía más bloques, una columna de 11 bloques más. Entonces, quito esto de aquí y colocaríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y listo, ahora sí tendríamos la altura real de nuestro árbol. Claro que todos esos bloques al final los voy a reemplazar con hojas de abeto, que dicho sea de paso tenemos un montón en este lugar. Sí, voy a terminar quitando no solamente las hojas sino también los troncos, o sea, voy a terminar haciendo un trabajo de tala en este lugar, pero al final creo que voy a terminar colocando unos árboles pero con más orden, porque ahora mismo todo pues es un tanto laberintoso. Así que, bueno, lo que voy a hacer a continuación, chicos, es construir unas circunferencias, ¿ok? La idea es colocar una circunferencia en cada altura o en cada bloque, en cada capa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta parte de aquí hasta la otra parte del otro extremo tendría una distancia de 35 bloques, que responde al ancho, ¿verdad? Tenemos aquí 17, el centro 18 y más 17, pues 35. Entonces, en la primera capa colocaríamos una circunferencia con un diámetro de 35 bloques. Luego, en esa parte, como ven, tenemos 3 bloques menos en este lado y en el otro lado otros 3 bloques menos, así que sería 35 menos 6, tendríamos pues 29. Entonces, lo que tocaría colocar aquí sería una circunferencia con un diámetro de 29 bloques y luego pues así sucesivamente iríamos colocando circunferencias cada vez más pequeñas hasta llegar a lo más alto. Entonces, madre mía con las vallas, lo que voy a hacer a continuación es retirar mi azada que está por aquí. Espero que no se llegue a gastar por completo, no sé cuántos stacks de hojas voy a necesitar realmente, pero lo iré construyendo lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que viene a continuación es otro corte y lo que va a venir a continuación o luego de ese corte será pues nuestro árbol con todas sus circunferencias, aunque no creo que las complete o rellene el interior, solamente serán eso, circunferencias. Ok, ya terminé de colocar todas las circunferencias y gracias a esto la forma de nuestro árbol está casi terminada. Bueno, faltan colocar algunas hojas, algunos detalles por aquí y por allá, pero prácticamente lo que van a ver a continuación es la forma, la estructura de nuestro árbol, ¿ok? Así que chicos y chicas, déjenme presentarles a nuestro nuevo árbol navideño. ¿Están preparados? A la una, a las dos y a las tres. Allí está. ¡Feliz Navidad!
¿Y qué tal, chicos? Cuéntenme, ¿qué les parece este genial árbol de Navidad? A mí, la verdad, siéndoles honesto, al comienzo me hizo levantar una ceja, porque sí, tiene una forma un tanto peculiar, un tanto extraña, pero no más tantito, y bueno, lo entiendo, ya que pues es producto de mi imaginación, es un invento mío, una creación mía, y bueno, estoy también haciendo más que todo énfasis en una creación fugaz, en una creación improvisada. Fue una idea que se me vino a la cabeza utilizando circunferencias, elipses, y bueno, he ahí el resultado final. Pero debo decir que es un tanto innovador también, y a su vez pues es un árbol navideño fresco, ya que no es un árbol de Navidad que uno quizás esté acostumbrado a ver en algún tutorial de YouTube. Entonces, bueno, en ese sentido estoy bastante contento y también satisfecho con el resultado final. Entonces, algunas cosas puntuales que les tengo que decir son las siguientes. Esos bloques de piedra lisa, se supone que tenía que haberlos reemplazado por bloques de hojas, pero luego viéndolos desde otra perspectiva, parecían como una especie de cintillo. Y dije, ¿qué tal si termino reemplazándolos por lana de color rojo? Podría quedar mucho mejor. Y eso es lo que voy a terminar haciendo. Ok, van a ser cintillos de color rojo que caen desde lo más alto. Y quizás en cada extremo termine colocando un lazo o termine colocando varios lazos por aquí y por allá. Y luego, pues, bloques de lana de diferentes colores. Y por supuesto, también colocaría la estrella en la parte más alta. Una estrella que estaría construida con bloques de oro. Y por último, este árbol navideño pequeñito se va a quedar, chicos, más que todo por un tema de nostalgia. Así es, me gusta bastante que este primer árbol se quede aquí. Y lo que voy a hacer es prácticamente pues rellenar todas las circunferencias que faltan. Y esta de aquí, la primera, la voy a terminar acercando un poquito al árbol, ¿ok? La idea tampoco no es pegar las hojas que voy a colocar con las hojas de este árbol. No quiero mezclar este árbol navideño, quiero que mantenga su forma original. Así que eso, solamente voy a acercarlo un poco al árbol y ya, para que este interior no luzca tan vacío o tan hueco. Entonces, bueno, chicos, he ahí las cosas puntuales y las cosas que voy a terminar haciendo a continuación. Voy a ir por lana, no tengo comida, tengo que ir por comida también. Y bueno, bloques de oro, voy a rellenar estas circunferencias con más hojas. Y lo que viene a continuación, efectivamente, es otro cortecito, pero madre mía, luego de este corte van a ver un árbol totalmente precioso, en caso de que no les haya convencido del todo. Así que eso, chicos, un corte y continuamos con un árbol que va a deslumbrar a más de uno. Ok, veamos si tengo buena puntería y cae encima del árbol y ya. Bueno, pues chicos, tengo que decirles que he finalmente terminado de construir el árbol navideño y santo cielo la cantidad de bloques y sobre todo detalles. Esto último sí que ha sido bastante complicadillo, ya que pues me hacía subir y bajar y subir y bajar del árbol navideño una y otra vez. Y bueno, se podría decir que me quitó bastante tiempo, pero chicos, también me he divertido, eso sí también tengo que decirlo, me he divertido bastante. En especial porque con cada detalle que colocaba simplemente era, oh wow, pues qué bien luce el árbol ahora. Otro detalle más, wow, ahora luce mucho mejor. Y pues eso, el árbol navideño ya está terminado y es un árbol precioso, estoy más que contento. Y sí, sé que ahora mismo se mueren de ganas por verlo, así que no les hago esperar más. Y aquí tienen el árbol navideño, chicos, a la 1, a las 2 y a las 3. Allí está, admiren este bello y precioso árbol navideño. Y pues eso, pueden admirar y apreciar cada detalle que he colocado, desde esa preciosa estrella construida con bloques de oro hasta pues esos bloques de glowstone que adornan el árbol en forma de espiral, los bloques de colores de lana y sobre todo esos preciosos y hermosos lazos que están colocados en cada lado del árbol navideño, 3 por cada lado, así que tenemos 12 lazos. Y bueno,
Al final terminé, digamos, no empleando los bloques de lana de color rojo para colocar el cintillo, sino que decidí colocar los azulejos de color rojo, que ha quedado muchísimo mejor. Definitivamente ha sido el detallito de este árbol navideño. Y bueno, no se preocupen, chicos, que lo que voy a hacer a continuación es detallarles todo lo que hice paso por paso, porque obviamente no hay un tutorial de este árbol y no sé si lo vaya a hacer, ya que es complicado, ¿saben? Pero a su vez es un poco sencillo, ya lo verán cuando les explique, pues eso, los pasos que seguí para construirlo. El primer paso para terminar de construir nuestro árbol navideño fue colocar las hojas restantes, obviamente, ¿no? Faltaban colocar algunas hojas en el interior de algunas circunferencias o de las primeras circunferencias, así que eso, una vez que terminé de colocar las hojas, construí estos bellos lazos. Y voy a retirar algunos bloques. Ok, vamos a emplear Netherrack para elevarme un poquito, ya que es un bloque fácil de quitar. Entonces, ¿cómo fue que construí estos lazos? Pues utilizando básicamente tres tipos de bloques: bloques completos, escaleras y slabs. Ok, creo que se puede apreciar bastante bien dónde va colocado cada bloque. Y si no es así, pues les digo rápidamente que los bloques completos son los bloques grabados de arenisca, no hay más. Por ejemplo, las escaleras creo que también se pueden apreciar dónde van colocadas, y lo mismo con los slabs. Y si no queda claro, no se preocupen, voy a hacer lo siguiente: voy a dejar esto así para que puedan tomarle una captura y puedan pues hacer este mismo diseño en sus árboles navideños. Y bueno, este diseño es el mismo en todos los lazos, ¿ok? Si me vengo por aquí, van a poder apreciar que el diseño de lazo de arenisca es el mismo para este lazo de madera de mangle con netherrack. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que hice fue primero colocar los lazos de color rojo en cada lado, 4 lazos, y luego decidí colocar un lazo más de arenisca en cada lado de los lazos rojos, ¿ok? Teniendo un total de 12. Y bueno, lo primero que hice fue colocar este lazo rojo, digamos que pegado al borde de la primera circunferencia de nuestro árbol navideño, pero me pareció que estaba, no lo sé, como que muy excluido. O bueno, excluido por un bloque, pero aún así quise integrarlo un poquito más. Y por ese motivo, terminé quitando pues 5 bloques de hojas. Y bueno, ponerlo al mismo borde, o en el mismo borde de la primera circunferencia. Creo que se aprecia bastante bien. Y bueno, el centro es ese bloque de allí, que tiene la misma altura que ese borde. Ok, entonces básicamente comencé por ese lazo de color rojo, luego coloqué los otros 3, y ahora para colocar los lazos de arenisca, pues hice lo siguiente: dejé estos 2 bloques de hoja y aquí terminé colocando pues el lazo de arenisca. Lo mismo en el otro lado, dejé 2 bloques de hojas y lazo de arenisca, y obviamente para colocar estos lazos he tenido que quitar también algunas hojas. Ok, creo que han sido 6 o 7, no recuerdo. Pero bueno, una vez que he terminado de colocar los lazos, lo siguiente que hice fue colocar esto de aquí, los azulejos de color rojo. Bueno, digamos que en el borde de la primera circunferencia también. He dejado lo que sería un borde de un bloque de espesor. Creo que se puede apreciar también bastante bien. Es solamente pues seguir eso, el borde de un bloque de espesor de la primera circunferencia. Ahí está. Perfecto, y una vez que terminé de colocar esto, lo siguiente que hice fue colocar los bloques de glowstone. Y empecé por esta circunferencia, ¿ok? Básicamente, pues rodeé también lo que sería la segunda plataforma o la segunda circunferencia, ¿ok? Colocando pues los bloques de glowstone, es eso, una circunferencia, no hay más. Y una vez que terminé de colocar la segunda circunferencia o esta circunferencia de glowstone, pues tenía que elevar la glowstone en forma de espiral hasta arriba. Y esta parte quizás hubiese podido hacerla de manera, digamos, un tanto improvisada, aleatoria, un tanto desordenadita, pero no me convencía del todo, así que decidí utilizar algún criterio para que no luzca tan extraño. Y ese criterio fue pues elevar la glowstone al llegar a cada uno de los lados del árbol navideño. Ok, comencé por esta parte de aquí, se puede apreciar. Coloqué 2 bloques, lo acerqué un poquito a esta tercera circunferencia o a esta tercera planta o nivel de nuestro árbol navideño, y luego empecé nuevamente a colocar pues eso, un borde de bloques de glowstone, y cuando llegué aquí a uno de los lados, pues elevé
el camino de Globstone y continué colocando pues este borde. Una vez que llegué a la siguiente mitad o al siguiente lado, de nuevo elevé el camino de Globstone y así sucesivamente. Cada vez que llegaba a uno de los lados, elevaba la Globstone y así, y así, y así, hasta llegar a la parte más alta. Y de hecho creo que esto se puede apreciar bastante bien si me alejo. Veamos. Creo que desde aquí se va a poder apreciar pues eso, los saltos del camino de Globstone. Ahí está, ven cómo se aprecia en este lado y en el otro lado también, o en cada uno de los lados. Ahí está, ¿lo ven? Ese salto, ¿ok? Pues eso, una vez que terminé de colocar los bloques de Globstone, que fueron como 3 o 4 stacks, no recuerdo, tuve que regresar al Nether en más de una ocasión, pues lo siguiente que hice fue colocar... A ver, ¿qué coloqué? Creo que... No. Ok, antes de colocar los bloques de Globstone, lo que hice fue lo siguiente. En los lados del árbol de Navidad que tenían 3 bloques de altura o más, ok, como por ejemplo, no lo sé, ahora mismo no se puede apreciar, pero creo que aquí había... Aquí. Por ejemplo, aquí teníamos una altura de 2 bloques. ¿Se puede apreciar? Ok. Entonces lo que hice fue colocar en el bloque superior un borde de bloques de hojas, ¿ok? Como para darle un poquito de profundidad. Y creo que en la parte de arriba, bueno, aquí no, pero en esta parte, por ejemplo, aquí tenemos 3 bloques de altura y en la parte superior he colocado pues otro borde de bloques de hojas, ¿ok? Espero que se logre entender la idea. Y una vez que hice esto, pues con las paredes que tuvieran 2 o 3 o 4 bloques de altura, recién allí coloqué los bloques de Globstone. Y luego de eso procedí a colocar la estrella que está allí. La estrella también tiene una forma un tanto peculiar. No sé si, a ver, podrán quizás notar cómo es que hice esto. Básicamente comencé colocando la parte inferior, ¿ok? Dejé 4 bloques de espacio. Supongamos que esto de aquí es la columna de hojas, la última columna, la más alta. Pues dejé 1, 2, 3, 4 y recién en el quinto, que sería aquí, ¿ok? Coloqué esos 3 bloques. Entonces, 1, 2, 3, 4 y en el quinto coloqué la patita. O empecé a colocar las patitas, ¿ok? Ese bloque, 3 por acá, bajando así. Y bueno, eso en cada esquina. Y luego, finalmente, en la parte superior terminé colocando un área de 5x5 bloques. Se puede apreciar, 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 por el otro lado. Y luego en cada uno de los lados coloqué 3 bloques más. Y luego 2 bloques más, ¿ok? Y en la parte de arriba, pues lo que hice... Espero que se logre entender nuevamente. Es que ha sido muy complicado intentar construir todo esto paso por paso, porque si no me hubiera tomado demasiado tiempo. De hecho estaba improvisando también bastante, quitando bloques, colocando, y eso pues no lo iba a mostrar en los clips porque iba a resultar todavía más confuso. Entonces, como les decía, tenemos esta área de 5x5. Luego coloqué en cada lado 3 bloques más y luego 2 bloques, ¿ok? Y luego por aquí en cada esquina coloqué 3 bloques más y en la parte del centro 3 bloques. Y esa es la estrella. Madre mía, qué bueno soy explicando. O al menos eso quiero creer. Y ok, lo siguiente que hice fue... Veamos, una vez que coloqué la estrella... Fue colocar los bloques de lana de colores. De acuerdo, he empleado 9 colores. Estos de aquí. Y lo que hice fue colocar un bloque de cada color en... Bueno, a ver, para que esto me entienda, dividí el árbol navideño en 4 partes, ¿ok? Y en cada parte, pues eso, coloqué un solo color de bloque de lana, ¿de acuerdo? Los bloques no se repiten, o quizás en uno de los lados creo que he colocado 2 bloques amarillos de lana y hasta 2 bloques verdes. Y bueno, solamente eso, pero la idea era colocar solamente un color de cada lana en cada uno de los lados, ¿ok? ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, una parte, por aquí tenemos... otra parte, y si esto no se logra apreciar muy bien, pues no se preocupen, que nuevamente me voy a alejar un poco más para que eso puedan apreciar allí los colores de los bloques de lana. Ajá. Bien, y una vez que terminé de colocar los bloques de lana en esta parte superior, lo que hice fue venir aquí en la parte de abajo
y terminé colocando algunas varas de lent y luego también más bloques de lana de colores, ¿ok? Logrando pues este acabado también muy muy colorido, muy simple y muy bonito. Y por último terminé colocando el detalle de las alfombras o los tapetes de lana blanca. De hecho iba a emplear capas de nieve, pero obviamente al tener aquí la glowstone simplemente esas capas se iban a derretir, iban a terminar desapareciendo y bueno, por ese motivo empleé los tapetes de lana blanca, ¿ok? Que también aparentan bastante bien ser pues eso, capas de nieve. Y eso ha sido todo, chicos, pero claro, espero que se haya entendido y el tiempo que me ha tomado hacer todo esto ha sido una completa locura. Ha sido bastante trabajoso, pero estoy muy contento con el resultado final porque tenemos un árbol bastante bonito y es aquí donde vamos a venir a pasar pues todas nuestras próximas navidades. Y obviamente el lugar en el que está nuestro árbol navideño no es, digamos, el lugar definitivo. Este lugar también necesita una remodelación. Voy a tener que despejar pues bastante este terreno, quitar árboles, aplanar tal vez no lo sé, algunas colinas o tratar de nivelar el terreno, pero eso seguramente lo haré en otro capítulo. No sé si en el siguiente, no prometo nada, pero quizás en uno próximo, quizás para cuando se acerque la próxima Navidad. No lo sé. Bueno, en fin, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado cómo ha quedado el árbol navideño. Voy a venirme por aquí para que se pueda apreciar bastante bien. Ahí está, vemos. Sí, ahí está, nuestro simpático y hermoso árbol navideño. Madre mía, los lacitos han dado también ese detalle muy, muy genial. Así que eso, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. Espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado un buen momento como siempre. Y claro, sobre todo que les haya gustado este árbol de Navidad. Y bueno, si se animan a construirlo en su mundo, pues muchas gracias. Y eso, así que espero que se hayan divertido, como dije, y conmigo será hasta un próximo capítulo. Así que mucha suerte, que tengan un genial y grandioso día como siempre, mis queridos amigos. Y hasta la próxima. Adiós.